Más envidiado esta noche en la ciudad de Santa Marta. Quiero saludarlo muy especialmente a él, a su señora esposa Piedad, a su hijo Alejandro, a los concejales que nos acompañan, a los candidatos al consejo, a los ediles, al equipo de trabajo del doctor Callafa, alcalde, a los medios de comunicación, pero muy especialmente a todas las mujeres que hoy están aquí y aquellas que no pudieron venir. Un saludo especial a mi señora esposa, Paola. Quiero comenzar no echando un discurso que vaya a estimular las agresiones, ni echar un discurso que vaya a estimular la radicalización de las fuerzas en la ciudad de Santa Marta. Quiero dejar un mensaje de lo que debe ser la administración del distrito frente a la mujer. En mi calidad de congresista desde el Congreso de la República, el partido que represento no ha hecho otra cosa que defender a la mujer colombiana. Le hemos dicho basta ya a la violencia familiar. Le hemos dicho ya basta a las violaciones. Le hemos dicho basta
a la agresión a la mujer colombiana. Hemos expedido leyes de altísima importancia que no hacen otra cosa que proteger a la mujer, a la familia, a ese núcleo tan importante de la sociedad colombiana como lo es la familia. Hoy, el evento que marca la trascendental importancia en la campaña de Humberto Callampa alcalde tenía que ser precisamente el evento a las mujeres. Porque son las mujeres las que tienen que llevar la batuta al interior de sus hogares. Porque son las mujeres las que están dadas a pensar en cuál es el futuro que quieren para sus familias. ¿Cuál es el futuro que quieren para las nuevas generaciones? ¿Cuál es el futuro que queremos para nuestros hijos? Ningún candidato a la alcaldía, y con esto no voy a faltarle el respeto a nadie, ningún candidato a la alcaldía presenta mejores condiciones, cualidades, preparación, experiencia para manejar los destinos de la ciudad que el doctor Humberto Callampa Ríos. Amigas, la administración de la ciudad no es un juego. La administración de la ciudad no se puede hacer con politiquería en los barrios. La administración de la ciudad no se puede hacer burlándose de los samarios, generando expectativas falsas. Lo que no hicieron en 4 años lo quieren hacer reventando la ciudad en los últimos 4 meses para engañar a la ciudad de Santa Marta. Es falso que la ciudad esté cambiando para bien. Es falso que la ciudad esté cambiando para mejorar la calidad de vida de las familias de Santa Marta. La ciudad está cambiando y ha cambiado en estos últimos años para mal. No hay solución definitiva al agua porque el alcalde se ha burlado de la ciudad de Santa Marta. La administración de la salud, catastrófica para la familia de Santa Marta. Por eso yo he dicho, doctor Callampa, que usted se enfrenta a la cirugía más importante en toda su carrera como médico neurocirujano. Extirparle a la ciudad la radicalización, extirparle a la ciudad la falta de un servicio de salud adecuado, oportuno y de calidad. Tiene usted por delante el mayor reto profesional de su vida. Hoy nos reunimos aquí precisamente con el miembro más importante de la familia, que es la mujer. Quiero invitarlas a todas a que tomen en serio lo que va a suceder el próximo 25 de octubre. El próximo 25 de octubre nos jugamos el futuro de la ciudad de Santa Marta, el futuro de las familias de Santa Marta, pero sobre todo decidiremos el futuro de las nuevas generaciones. No podemos elegir un alcalde que nos lleve a la postración que hoy tiene la ciudad de Santa Marta. No podemos elegir un alcalde que no tenga la actitud para ejecutar la obra pública y que deje perder recursos importantes que resuelven problemas a la ciudad. No podemos volver a cometer semejante equivocación. Tenemos que elegir una persona que tenga las características, la preparación para el momento que está viviendo la ciudad de Santa Marta. Ustedes en sus casas, y me refiero a todas las mujeres, las madres cabeza de hogar, la mujer trabajadora, la estudiante, la mujer rural, la mujer profesional,
La mujer que se preocupa por el futuro de su familia tiene la mayor responsabilidad en el ejercicio del voto el próximo 25 de octubre. La administración del doctor Callafa tiene que implementar en la ciudad ese cariño, eso cobijar a la mujer, a la familia, eso que él representa y que como médico lo ha representado a lo largo de toda su carrera. Tiene esa administración que demostrarle a la mujer samaria que le importa, que los niños y el núcleo familiar deben ser el eje fundamental de su administración. Por eso, sin lugar a equivocarme, el partido de la U se enorgullece de presentar el mejor candidato a la alcaldía de Santa Marta. No es el momento para improvisar. No es el momento para elegir el continuismo. Ese continuismo nos lleva al fracaso. No es el momento de elegir a quienes no tienen experiencia y van por la ciudad hablando y politiqueando como si la política no fuera un asunto serio. No hay candidato que represente, identifique, analice y tenga las soluciones para el momento actual mejor que Humberto Callafa. Así que mis amigas y mis amigos, los invito a que de manera entusiasta, de manera firme, no nos dejemos engañar por la encuestitis que ha sacudido la ciudad en las últimas semanas. La mejor encuesta que hoy podemos presentarle a la ciudad es el acto de las mujeres de Humberto Callafa. Sin lugar a dudas, tendremos un alcalde de lujo. Amigas, como congresista, como representante de la Cámara y miembro del partido de la U, les presento al mejor candidato a la alcaldía de Santa Marta, Humberto Callafa. Fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien. ¿Cómo? Callafa, alcalde. Partido de la U. Vamos a continuar con la programación. Y ahora el turno para la mujer líder. Desde el Líbano 2000, un sector popular de la ciudad de Santa Marta, habitado por gente buena, trabajadora, llega su representante Nelly Gómez. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, Nelly. Buenas tardes. ¿Dónde están las mujeres de Callafa? Tengo el gusto y el honor de haber sido invitada a este gran evento. En este momento soy la representante de la mujer por el partido de la U del departamento del Magdalena. Y hace 2 meses, en una convención en Bogotá, fui elegida representante por el partido de la U de la mujer de la región Caribe. No saben el enorme placer que esto me da, porque esto me permite seguir trabajando por ustedes. Estoy segura que el 25 de octubre voy a tener el gran honor de trabajar al lado de esta hermosa persona, de este gran ser humano. Dios no pudo ponernos en nuestro camino mejor candidato que lo que hoy tenemos aquí. Un señor en toda la extensión de la palabra, honesto, sencillo, humanitario, entregado al servicio social, entregado a su gente, comprometido con todo el departamento y con toda la ciudad. Si pudo
sacar a Barranquilla, que no era su ciudad natal, de la miseria en que la encontró por la politiquería, ¿qué lo puede hacer por nuestra ciudad? Si es nacido aquí. Hoy, como mujer samaria, como líder de ustedes, apelo a ese corazón de madre, de la madre cabeza de familia, de la madre necesitada de un buen empleo, de la madre que necesita día a día el sostén de sus hijos, porque realmente en nuestra ciudad, en la parte económica, no hay mucho que hacer. Pero a la mujer samaria, si apoyamos a nuestro candidato, vamos a tener mucho que hacer. Siempre he dicho que cuando uno elige bien, puede salir adelante en muchos aspectos. Tiene dos eslogans nuestro doctor: construir sobre lo construido, y juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muy bien. Lima 2000, presente con Nelly Gómez. Y hacemos el llamado a otra líder. Ese territorio hermoso de Santa Marta ante el mundo. Taganga con Suhey Campos. Suhey, invitada también a este prosenio para que se dirija a la mujer de Santa Marta. Aquí está Suhey, no cuñas, aplauso fuerte para Suhey. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Suhey Campos, vengo representante de Taganga. Hoy en esta tarde quiero pedirle que apoyemos al doctor Humberto Callafa, ya que hace, doy fe de él porque hace 8 años lo conocí en un momento crítico que tenía un hermano que casi se nos muere, y fue la única persona que nos apoyó sin necesidad de darle nada a cambio. Estuvo ahí, nos apoyó sin necesidad de nada. Entonces yo le quiero pedir que apoyemos al doctor Humberto Callafa, porque es la hora que Santa Marta debe de cambiar. Es el representante que necesitamos aquí en Santa Marta. Un hombre que ya tiene experiencia, un hombre que gobernó a Barranquilla como su alcalde, y es hora que, siendo samario, ¿por qué no le tenemos que dar la oportunidad para que venga y nos represente a nosotros, los maltaderenses, aquí? Por eso yo le pido en esta noche que apoyemos al doctor Humberto Callafa. Con eso doy todo fe en él y apoyémoslo. Hoy, el doctor Callafa dejó de ser monógamo, es polígamo. Muchas mujeres aquí, mujeres de Callafa, fuerte aplauso para Callafa. Aquí está el líder, mujeres de Callafa. Señoras y señores, este 25 de octubre, bien temprano, hay que salir a votar por Callafa, alcalde. Vamos a elegir un hombre comprometido con la ciudad, un hombre que quiere trabajar por Santa Marta, por sus barrios, por sus veredas y corregimientos, por la Sierra Nevada, también por la educación, por un mejor servicio de agua potable, por una salud indudablemente al alcance de la población más necesitada. Humberto Callafa será nuestro alcalde. Saludamos al honorable concejal, doctor Bolman Macías, que está con nosotros acá, también con sus mujeres apoyando a Callafa. ¿Dónde están las mujeres de Bolman para Callafa? Y la de el compañero Carlos Mario Mejía, ¿dónde están esas mujeres? Buenas noches, Santa Marta. Buenas noches, mujeres. Un saludo muy especial y muchas gracias, doctor Callafa, por esta invitación y a ser parte de todo este equipo. Futuro alcalde del distrito de Santa Marta. Un saludo muy especial a la gestora social. Y a nuestro representante de la Cámara, el doctor Eduardo Díaz Granados, que nos acompaña. A los medios de comunicación aquí presentes, al equipo del doctor Callafa, a los líderes, lideresas comunales y ediles,
que nos están acompañando. Buenas noches a todos. Está de más presentarme. Todas me conocen. Todas conocen de mi trabajo. He sido 2 veces primera dama del distrito de Santa Marta, donde trabajé por las familias más necesitadas, donde trabajé en la política pública dejándola en el primer puesto a nivel nacional, donde trabajé con los proyectos sociales de emprendimiento con todas las mujeres samarias en los diferentes barrios de Santa Marta. Y 3 años, gestora social del departamento del Magdalena, donde Dios me dio la oportunidad de recorrer el departamento de norte a sur y de este a oeste, llegando donde hay la mayor necesidad, como son los corregimientos y las veredas, pero llegando con proyectos sociales, con proyectos productivos, proyectos de emprendimiento, que hoy son una realidad en el departamento del Magdalena. Y así como me ven ustedes, siempre he sido una mujer con liderazgo, una mujer sencilla, con autonomía, con criterio, con independencia. Vengo de un hogar donde me inculcaron valores y respeto. Y soy una mujer que tengo temor de Dios. Y mi plan de gobierno social y lo realicé con base a todas las inquietudes y necesidades que hay en un departamento del Magdalena. Un plan de gobierno aterrizado, un plan de gobierno real, un plan de gobierno social. Y lo social va a transversar a todo: agua, vías, salud, educación, empleo. Soy una convencida, porque siempre lo he hecho. Tenemos que construir tejido social. Tenemos que acabar con la desigualdad que hay. Tenemos que erradicar la pobreza extrema de un departamento y de un distrito. Y tenemos que construir la paz que todos los colombianos, magdalenenses y samarios estamos esperando. ¿Y cómo la construimos? Construyendo tejido social. Y trabajaré por todos los programas de la política pública, como son todas las poblaciones: infancia y adolescencia, juventudes, adulto mayor, discapacitados, desplazados, víctimas, LGTBI, afro, indígenas, la recreación, el deporte, la cultura, el turismo. Y ni qué decir de las mujeres, nos llegó la hora a todas las mujeres del departamento del distrito. Será la primera vez en la historia que una mujer sea elegida por el voto popular para ser la gobernadora social del departamento del Magdalena. Y somos el 52% de la población. Decidimos la capacidad de trabajo y de servicio que tenemos. Desde el momento que tenemos que organizar una casa, atender un marido, atender unos hijos y salir a trabajar. Y ustedes serán mis aliadas estratégicas en la administración departamental, con el apoyo de los hombres, porque mi proyecto es social, participativo e incluyente. Con firmeza, con decisión, con entusiasmo y con amor, juntas llegará la gran transformación social a este departamento. Así se hace, bravo. Todos los días recibo ataques, agresiones verbales y respetos. Pero seré como Shakira, ciega, sorda y muda.
mi campaña es de altura lo que yo represento, y el solo hecho de ser mujer marca una diferencia. Y estos ataques, hoy represento a la mujer magdalenense y la mujer samaria. Represento al género que está cansado de los irrespetos y del maltrato que tienen con nosotras las mujeres. Y las invito masivamente el 25 de octubre a apoyar este proyecto social incluyente, que no las voy a defraudar, que el único respaldo que yo tengo es mi trabajo social, que lo he hecho a lo largo de toda mi vida. El puerta a puerta, el casa a casa, el barrio a barrio, escuchando y extendiendo esta mano al que la ha necesitado. Mi discurso, coherente a mis acciones, lo que yo he sido, lo que soy y lo que quiero para un departamento del Magdalena. Mi discurso no lo puedo cambiar, tiene que ser el mismo. Un discurso que dice de mí, mi trabajo social y de lo que yo quiero para un departamento del Magdalena y un distrito. A un alcalde con experiencia, a un alcalde que fue exalcalde de la ciudad de Barranquilla, inició la 550 y dejó la alcaldía con un gran trabajo, y este es el gran reconocimiento que tiene el doctor Francisco Calaza. Un apóstol de la medicina, con quien siempre he tocado puertas a buscarlo para que me ayude con niños, con mujeres y con adultos y con hombres. Y siempre he encontrado su mano extendida para ayudar a todas las personas que han requerido. Cuando se le ha pedido que nos ayude a toda esta población. Amigas aquí presentes, esto, mi trabajo social, esto me lo he ganado, esto es lo que he sembrado toda mi vida, y esa cosecha la voy a recoger el 25 de octubre, cuando todas ustedes me elijan la gobernadora del departamento del Magdalena. Necesitamos de nuestro representante, doctor Eduardo Díez Granados, para que a nivel nacional nos ayude a gestionar para que llegue la gran inversión y el gran desarrollo social al departamento y al distrito. Y se ve que será un aliado en la administración departamental para ayudarnos en la alcaldía y en la gobernación, porque tiene que ser un matrimonio, siempre pensando, trabajando articuladamente, en que el distrito y el departamento necesitan unirse para que lleguen estos grandes proyectos al departamento y a Santa Marta. No me quiero extender más, pero quiero que sepan que quiero trabajar por un departamento y un distrito que sea un territorio de paz, competitivo, productivo, en igualdad de condiciones para todos, pero sobre todo con un gran desarrollo social. Yo soy la luz, yo soy el camino y soy la esperanza de todos los magdalenenses. Y pedirle al Todopoderoso que me bendiga, que me ilumine, que me dé la sabiduría y la fortaleza, porque voy a ser la gobernadora del departamento de Magdalena. Rosa Cortés, gobernadora de Mujer a Mujer. Aquí está la gobernadora, póngale la firma. Está allá para alcalde. Lista, lista para el gran triunfo. Anita, lista para el gran triunfo. Vamos a ver de pie para el mundo. ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte, mujeres! ¡Mujeres del barrio Otero! ¡El parque, Bustín! ¡Mujeres del centro, dinámica! ¡Mujeres! ¡He ahí tu alcalde! ¡Alcalde! ¡He ahí tu mujer!
todas las mis mujeres, las mujeres de Jaffa. Rosa Cote, gobernadora de Magdalena, de Pelina. Eduardo Díaz Granado, representante por el Magdalena, líder del partido de la U. Piedad, Paola. Doctor Hernando Guido, candidato a la asamblea del departamento. Doctor Olman Macías, concejal y próximo concejal del distrito de Santa Marta. Carlos Mario Mejía, concejal y próximo concejal también del distrito de Santa Marta. Concejales proactivos que controlan adecuadamente lo que se hace a nivel de la alcaldía. Luz Aurora, candidata al consejo de Santa Marta. Lideresas, líderes, madres, mujeres, jóvenes, niñas, que se encuentran hoy aquí acompañándonos en este evento donde vamos a firmar un pacto por la dignidad de la mujer samaria. Piedad. Para mí es una alegría inmensa mirar cómo tantas mujeres se congregan a escuchar mi propuesta, a escuchar lo que pensamos continuamente de nuestra ciudad. ¿A qué y cuál es el planteamiento que llevamos para lograr llegar a la alcaldía de Santa Marta el 1 de enero del 2016? Y con seguridad que con el apoyo de ustedes vamos a llegar. Pero nuestra propuesta va ligada esencialmente al ser humano, al ciudadano, en su familia, en su hogar, en su calle, en su sector. Y nuestra propuesta tiene que ver mucho con la mujer, porque sabemos que la mujer es ese ser humano sensitivo que mira de mirada, que tiene una mirada diferente al hombre sobre el mundo, sobre la guerra, sobre la paz, sobre el desarrollo, sobre los hijos, sobre todo lo que la rodea. La mujer en Colombia tiene una historia muy especial. Ustedes saben que en el año de 1932 fue cuando era presidente Olaya Herrera, cuando la mujer pudo tener derechos de ciudadana. Antes era manejada como si fuera un menor. No tenía decisiones, solo obedecía. Y a partir de ese año, la mujer comenzó a tener ya mayor autonomía y autoridad en el hogar. Solo en el año 1944 pudo ingresar a la universidad, y la primera universitaria graduada en Derecho fue una mujer, Rosita Concha se llamaba, en Bogotá, en la Universidad Nacional. En el año de 1954, con Rojas Pinilla, la mujer pudo votar, pudo hacer uso del voto para convertirse así en un ciudadano que podía decidir los aspectos políticos administrativos del país. Año 1954. Y desde allí han venido una serie de leyes que están buscando continuamente que los derechos de la mujer, los derechos que son los derechos universales del ser humano, la mujer tenga esa posibilidad y esa potestad de ser como un ser humano, como un hombre, que lo hace sin ninguna restricción. Solo hace poco, la mujer ha podido tener una autonomía de decidir conjuntamente con el hombre en los años 68, los aspectos de los bienes, del manejo de los recursos, de tener independencia para manejar todo lo que administrativamente requería un hogar. Fíjense cómo han venido esos derechos
poco a poco, llegándole a la mujer, haciéndola esencialmente lo que ella es, un ser humano importantísimo para la familia, para la sociedad, para el país y para el mundo. Por eso esta noche, mirando, porque soy abogado especializado en derecho constitucional, donde los artículos 43, 40, 43, 47, 52 le dan a la mujer ya toda esa autonomía para decidir su vida y para que no se siga contra ella la discriminación, la violencia. Y por eso nosotros decimos continuamente a la mujer: no se le agrede, se le protege. A la mujer no se le discrimina, se le involucra. A la mujer no se le ofende, se le ama. Esas son nuestras propuestas para la mujer, por un sentido del amor que ellas siempre expresan. Y aquí estamos es para eso, porque les quiero preguntar: ¿quién es la que más sufre cuando no hay servicios públicos continuos que lleguen a los hogares? La mujer. ¿Quién es la que sufre más y se preocupa más cuando el hijo no tiene posibilidad de llegar al colegio o a la universidad? La madre, la mujer. Por eso nosotros miramos nuestra administración como algo que llegue al ser humano y que le dé a la mujer la capacidad de controlar, de mejorar, de hacer cosas por su hogar. Miren, en el mundo se ha determinado que la mujer no tenga agresiones. Y aquí el pacto que le vamos a dar, este pacto con el cual me comprometo y que ahora se va a leer, hace que ustedes en mi alcaldía, a partir del año 2016, primero de enero, tengan tal capacidad de decisión de lo que se haga en esa alcaldía, que con este pacto, ese poder les va a llegar directamente. Así es que esa es mi propuesta. Una propuesta de trabajar con la mujer, que es el 52% de la población. Pero también debemos llegar a diferentes sectores del mismo grupo de género de la mujer. La madre cabeza de hogar. La madre cabeza de hogar, por la ley 1238 del año 2008, ya se convierte en una mujer a la cual el Estado, el gobierno, puede darle primero a sus hijos la educación pública sin ninguna restricción. Cuando llegue a la universidad, si ese joven pasa el examen, puede entrar sin que tenga que pagar matrícula. Y eso es un beneficio que hace la mujer, y nosotros la vamos a aplicar aquí en Santa Marta para esos jóvenes que la reciben. Así es que quiero esencialmente leer el pacto. Aquí en el pacto están incluidos todos esos aspectos que nosotros necesitamos que la mujer tenga, porque la vamos a nombrar, va a estar con nosotros en la administración, porque he sabido que en la administración distrital actual ha sido discriminada, ha sido ofendida, ha sido hasta violentada en su actividad. Nosotros con este pacto vamos a volver a la mujer el potencial más importante para el desarrollo humano, social y económico de la ciudad. Leamos el pacto. Vamos a leer el pacto. Muy bien. Hacemos el llamado a las líderes Nelly Gómez, Suhey Campo, en representación del liderazgo femenino de nuestra ciudad. Igualmente, van a firmar el pacto, señoras y señores, el doctor Humberto Callafa, su señora esposa Piedad, igualmente el doctor Villagranados, Eduardo Villagranados y su señora Paola, y también lo va a firmar Rosa Cortés. Rosa, dice, el compromiso que se pacta aquí, un sello que le da transparencia, seriedad y compromiso de esta administración con la mujer del departamento de la ciudad. El pacto dice
Pacto por una vida digna para la mujer samaria. En nuestra propuesta por una Santa Marta moderna y en paz, vamos a trabajar juntos por las mujeres samarias, tanto por nacimiento como por adopción, para que tengan una vida digna, y por ello nos comprometemos a asumir como un deber personal y público adoptar las medidas necesarias para que las mujeres samarias tengan una vida digna, impedir que se generen daños contra la vida, integridad, libertad y seguridad personal de las mujeres y se les garantice una vida libre de violencia. Segundo, trabajar en equipo por la causa de la mujer, con las organizaciones de las mujeres, Gobernación del Magdalena, Gobierno Nacional, Congreso, Asamblea, Consejo, Ediles, organizaciones, gremios, universidades, medios de comunicación y cooperación internacional, defensores, líderes y lideresas mujeres de los derechos humanos. Tercero, Junior. Tercero, estableceremos la Mesa Permanente de la Mujer para la concertación de la política pública, vida digna para la mujer samaria, así como las acciones prioritarias y el Observatorio de Género. Estos acuerdos los incluiremos en un capítulo del Plan de Desarrollo Distrital. Designaremos una coordinadora de la política distrital de vida digna para la mujer samaria, que será el enlace permanente con la Alta Consejería Presidencial para la Mujer, con el fin de armonizar esfuerzos, y será invitada permanente en nuestro plan de desarrollo. Implementaremos la estrategia de prevención de embarazo en la adolescencia, con el fin de disminuir el embarazo no planeado, producto del abuso, con énfasis en menores de 14 años. Adoptaremos medidas concretas que eviten la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y en caso de que esto ocurra, garantizaremos a las mujeres atención y protección integral. Crearemos la Casa por la Vida Digna de la Mujer Samaria en cada localidad, cuyo objetivo es impulsar programas para la prevención y atención de las mujeres víctimas de la violencia. Impulsaremos el programa Mujeres al Poder, con capacitación y adopción de normas que le permitan participar activamente en todos los espacios consultivos y decisivos del distrito. Daremos ejemplo aumentando ampliamente la participación de la mujer en la administración distrital. Además, adelantaremos las iniciativas Mujeres al Colegio, Mujeres en la Cultura, Mujeres en el Deporte, Mujeres Microempresarias, Mujeres Rurales, Mujeres en Acción, en cabeza de la familia y cabeza del hogar, Mujeres Indígenas, Mujeres Afrocolombianas, entre otras. Crearemos el programa Mujer Saludable en todos los hospitales, centros y puestos de salud, con iniciativas sobre la salud de las mujeres desde la infancia. Promoción de hábitos de vida saludable que le agreguen vida a los años. Promoción de la alimentación saludable, la prevención del embarazo adolescente, la reducción de la mortalidad materna e infantil y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Este pacto que vamos a firmar es un pacto que busca la dignidad de la mujer. Y recordemos bien, esta ciudad es una ciudad que tiene un nombre de mujer, Santa Marta, nombre de mujer. Por eso la mujer samaria merece que se haga este pacto. La mujer samaria merece que se le hable, que se le proteja, que se le involucre, que se le incentive, que se le capacite, que se le ayude, que sea siempre esa mujer como lo fue Santa Marta, una ciudad con nombre de mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Acto seguido, vamos a hacer el, señoras y señores, la firma del pacto aquí ante ustedes como testigos a este millar de mujeres y más, aproximadamente 1.500 mujeres aquí reunidas en este lugar y en las afueras, han llegado para firmar el pacto, pacto de Callafa con las mujeres del distrito de Santa Marta. Elkin Carbono, un abrazo fuerte, hermano. Qué bien su trabajo en todo el departamento, también para Iván Hernández y yo, bienvenido al equipo de trabajo del doctor Callafa y Oscar Peralta, doctor José Peralta y ese grupo de mujeres, Martica, también.
con nosotros, Martín Arroyero. Igualmente, la doctora Ivón. Se hace la firma del pacto. Tanto la pública. La doctora Piedad, futura primera dama, gestora social del distrito, la doctora Rosa Cotes, nuestra futura gobernadora. Aquí está el pacto, porque el gobierno departamental, unido con el distrital, sacaremos adelante los proyectos de la mujer. Las Libres, aquí está Líbano 2000, Nelly Gómez, Nelly Gómez, y ahora está Ganga, Sujei Campo. Mujeres. Ok, ya está firmado el pacto. Vamos a tener un fuerte aplauso a este grupo del pacto. Firmado aquí, señoras y señores. Confirmado. El acto de convivencia. Espectacular. Un color familiar. Ya está dando luce. Acto de compromiso de seguridad. Vamos a